El último 24 de marzo me encontré con un diario que hacía referencia a los desaparecidos fueguinos en la última dictadura militar en Argentina. Uno de esos rostros me resultaba familiar. Esa imagen me trasladó a un viejo afiche que mi abuela atesoraba entre sus pertenencias. Él era Guillermo, y la última vez que se lo vio fue el 7 de noviembre de 1977, junto a su amigo Hugo Yarzo. Por alguna razón, esta historia había sido olvidada. Poco se sabía de Guillermo. ¿Qué hacía en Córdoba? ¿Qué sueños tenía? ¿Por qué desapareció? Sin más, y a contramano del olvido, me puse en movimiento.